El Vaticano aclaró que está prohibido para los católicos convertir las cenizas de los muertos en piezas de joyería u otros artículos, conservarlas en sus casas o dispersarlas en la naturaleza. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia. Igualmente se precisó que no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. Solo en casos graves y excepcionales se puede pedir un permiso para tener restos en casa. Para evitar cualquier malentendido se estableció que tampoco está permitido a los católicos la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra, en el agua o en cualquier otra forma. El documento Ad Referendum Cum Cristo, redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe autorizado por el Papa Francisco, rechazó también otras costumbres modernas como la conversión de las cenizas, en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos. Notimex. La farina lascia de farina, diventa pane.